¿Cómo está? Bienvenido. Cariñoso saludo para todos ustedes que están todas las noches al otro lado de la pantalla, al otro lado de sus smartphones, de sus smart TV, de sus teléfonos celulares, de sus laptops, de sus computadores, escuchando y viendo el programa Socios del Desierto a través de toda nuestra multiplataforma, saliendo, como sabe usted, al unísono por nuestro canal de Instagram, Socios del Desierto en Instagram, saludos a Instagram, ya tenemos 25 personas ahí en sintonía, saludos a nuestro canal de YouTube, al cual lo invitamos a suscribirse y darle like a nuestros videos. Mañana, por ejemplo, tenemos una interesante entrevista, la entrevista de los días viernes, con María Victoria Prudencio, Miss Reina de Belleza, calameña, cubreloína, socia de la institución, estaremos conversando eh, de su trayectoria en el mundo de las pasarelas, ¿no? También saludar a toda la gente del canal de Twitch, a nuestros amigos de Facebook, los que están del día uno acá en Socios del Desierto, eh, que somos 10.000 en nuestro fanpage. Así que gracias por estar ahí, ha sido una semana compleja, tanto para usted como para nosotros. Nos hemos acompañado, nos hemos contenido, hemos realizado la conversación, la catarsis. Hemos invitado también a la gente a que converse con nosotros. Ya tuvimos muchas solicitudes. Vamos a ir eh, ahí eh, organizando la semana para que no se sientan que no han sido sus solicitudes bien recibidas. Llegamos con varios amigos que nos quisieron eh, pedir la posibilidad de salir a conversar con nosotros acá en Socios del Desierto. Nosotros gustosos de ofrecer la plataforma para que comparta este panel de cobrelovinos, así que lo vamos a ir eh, contactando uno por uno cada día de la semana porque tenemos mucho que conversar. Eh, Temas. Eh, informaciones, eh, conferencia de prensa, eh, algunos temas que están ahí eh, de continuidades, de renovaciones, de despedidas, eh, sus opiniones, eh, todo eso nos interesa mucho para poder eh, durante una hora y cuarto, una hora y veinte minutos eh, conversarlo acá en Socios del Desierto. Saludamos a Mauricio que está con nosotros. Bienvenido Mauricio, buenas noches. ¿Cómo está, Ángelo? ¿Cómo están todos? Hoy día... Hubo un punto de prensa, con cito ahí un punto de prensa a las 11.30 de la mañana, donde estuvo el técnico Emiliano Ostorga, el actual técnico de Cobrelo, Emiliano Ostorga, que sigue por toda la temporada 2023, Oscar Vir, y el presidente de Cobrelo, Fernando Ramírez. Eh, buenas noticias. Siento yo para, para Cobreloa esta continuidad, este respaldo que se le da a, a, al, al profe Astorga. Creo que, que hizo una buena campaña, se resaltó eso, se resaltó que, haya, que, que hizo una muy buena campaña. Lamentablemente no se logró el objetivo, pero eh, sienten que respaldándolo va a haber... Eh, por lo menos se puede tener buenos resultados y obviamente manteniendo una base y mejorando muchas cosas internas. Eso fue lo que se dijo. A grosso modo, vamos a ir detallando uno por uno las cosas. Sí, interesante lo que nombras tú, porque. Y vamos a estar con Jorge también y algún amigo que se nos pueda integrar. Eh, no me quiero adelantar en el comentario ni, ni la apreciación. Vamos a presentar a Jorge, pero que sean respaldos con convicción, no sean respaldos de Columpio acá. Porque ya había he visto ciertas ovejas ahí en el Twitter que ya están desde el día cero aportillando el proyecto. Los mismos que son. Entonces, estos, estos tipos son bien aclanados, bien, bien, se, se conjugan bastante bien. Eh, yo, do, yo los tiro al, al bombo, yo los doy con nombre, ¿eh? para, para que después no digan que uno habla, habla desde, desde un lugar, desde el odio, desde la, desde la eh, eh, desde el ataque visceral. No, acá la cuestión es bien clara. Lo lógico era mantener el proyecto. El proyecto, el daño año 2022, a comienzos de año, finales de 2021, a comienzos de 2022, fue un contrato firmado por dos años. O sea, se entendía que este era un proyecto que en el primer año no podía resultar y que en el segundo año íbamos a la carga con todo. Se entendía que era así. Las declaraciones de la persona que maneja la institución eh, fueron desafortunadas, como dicen mis compañeros, yo tengo otro adjetivo un poquito más altisonante. Fueron las desafortunadas, porque si no, hubiéramos no callado la boca hasta esta conferencia de prensa, quizás hubiera sido otro el preámbulo de los días previos a esta ratificación y no, no tuviésemos tanto que leer entre líneas. Pero vamos a profundizar de eso con Jorge Cabezas. Chillanejo, Jorge, Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches, Mauricio, Ángelo. Eh, sí, son son noticias positivas las que llegan hoy día de Calama. Es un día bueno después de... Las últimas 72 horas que de verdad eh, eran más para lamentarse después de la derrota con, con copia Copiapó. Eh, siento que de alguna forma eh, se escuchó a la, a la voz del pueblo en cada encuesta que vi, tanto la de Mauricio como otras que andaban circulando. Eh, mayoritariamente la gente se sumaba a la opción de dejar eh, a Emiliano Astorga terminar su. Su proceso y continuarlo durante el año 2000, 2023. Por lo tanto, me parece que eh, existió por parte de la dirigencia bastante altura de miras. Eh, se privilegió el bien común, el bien superior, que a todos nos une, que es Cobreloa. Y eso hay que destacarlo. Yo creo que las cosas positivas, las cosas que se hacen bien, las determinaciones que. Eh, Llevan a Cobreloa en el centro, eh, hay que, hay que reconocerlas y, y valorarlas. Así que en ese sentido me parece que la directiva tomó una decisión correcta, una decisión que en verdad hace mucho tiempo Cobreloa no, no tomaba, que es darle continuidad a un proyecto de un año a otro. Eh, hoy día en la reunión de pautas, junto a Ivo y Gabriel Cepeda, José Luis Canata y Álvaro Villegas, eh, conversamos de este tema y nos acordamos que. Nelson Acosta, 2003-2004, eh, quizás fue el último técnico que pudo continuar un proceso de más de una temporada. Estamos hablando de casi 20 años. Es un, una noticia positiva eh, la continuidad de Astorga. Yo sé que todos estamos frustrados y apenados todavía por la, por la final, pero lo importante es valorar no solamente el resultado final, sino que el proceso. ¿ya? Si valoramos el proceso, si valoramos... Los buenos resultados, más del 70% de rendimiento. Claro que Emiliano Astorga merece una revancha y ojalá con una base importante del plantel 2022 reforzada por jugadores que vengan a aportar lo que nos faltó, que es ojalá mayor contundencia ofensiva y un fútbol eh, más contundente, más generoso, que en algunos momentos nos faltó quizás. Sí. Para entrar a tierra, a tierra derecha, ¿no? Eh, sí, lo, lo que dice Jorge yo suscribo, porque también uno tiene que valorar cuando las cosas se hacen bien y se toman buenas decisiones. Eh, y eso es el dato, ese es el dato duro, hay una buena decisión, una buena toma de decisión. Pero como me toca a mí siempre ser la, o, o, un poco más el ácido del panel y tener un, una palabra un poco más disonante en relación a mis compañeros. Suscribo absolutamente lo que nos está diciendo nuestro chat, nuestro queridísimo amigo que siempre está con nosotros, José Ollarse. ¿Qué hubiese pasado si la gente le da la vuelta a la espalda y hablando en ficción, ¿no? Y le suelta la mano a este cuerpo técnico, las encuestas no hubieran sido tan elocuentes como la que presentó nuestro querido amigo y compañero eh, Mauricio Usac con un 80-20, un 80%. Citamos también la, 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 la encuesta de nuestro programa, amigo. Amigo, todavía en la línea 74%, 74,25%. O sea, los números, la gente, y son en, la, en, la, en nuestra, digámoslo así, sumándonos, subiéndonos a la, a la, a la, al, al carro de la Cuesta de Mauricio, participaron 800 personas. Eh, no hay ni no hay, no hay, no hay galleteado, no está eso manejado. Hay gente que participó voluntariamente, su, y además en, en, la, en, en el hilo de comentarios la gente daba sus opiniones. Muchos decían sí, pero ojalá que mejor estas cosas. Sí, no, hay que ratificarlo. Lo que dice eh, José me, me llamó a la reflexión porque yo también lo había, lo había, lo había, lo había masticado para traerlo a colación acá, que hubiese pasado y hablando siempre de los potenciales eh, si no hubiese existido este apoyo popular a la campaña. Y ahí quizás yo hubiera suscrito a lo que dice Jorge en el sentido de dar Ponerme eh, rápidamente, darle, estrechar mi diestra a esta dirigencia y decir, bien, los felicito. Hay convicción, hay seguridad, convicción de que él es la persona que nos va a sacar adelante para el próximo 2023. Y eso yo lo valoro, lo respeto y me sumo como un soldado más, poniendo rétulos más grandilocuentes, a defender este proyecto 2023. Pero, como vuelvo, de, como decía en mi preámbulo, el día mismo después partido que por eso uno nunca tiene que hablar en caliente y a mí estos compañeros y amigos aquí me, 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 a mí me, me frenan por lo mismo yo, yo, yo reconozco que cuando hablo en caliente puedo dejar la cagada puedo tirar una mecha y prender una mecha que no, es, que no, no sirve de nada en estos momentos las declaraciones del de señor que eh, eh, maneja la institución no, no, no fueron en esa vía o sea, fue culpando a los jugadores yo no estoy interpretando palabras Estoy simplemente reproduciendo, incluso puedo parafrasear, y culpando el cuerpo técnico por mal planteado el partido. Eso lo reitera el día lunes. Y del lunes al jueves, ahora aparecemos en la conferencia de prensa que es la persona. Entonces, esas cosas a mí yo no, no me caben y no me, no me ajustan en el sentido de la convicción. Entonces, si le, y termino, muchachos, para no apoyarme. si le vamos a dar un respaldo, no le demos respaldo de Columpio. Démosle un respaldo real. si él va a conformar un plantel. Ya nos dio la seguridad que él conforma muy buenos planteles. El margen de error este año 2022 fue lo mínimo. Nos equivocamos, y digo, lo equivocamos a, a, en, en torno hablando como Cobreloa, en tres, o cuatro, tres, cuatro jugadores, no en doce como la otra vez, pues. no en trece mm. como años anteriores. Tres, cuatro jugadores que no funcionaron. El tema, el chico Ortiz que venía con muy bueno no, no se acostumbró a la ciudad, no se aclimató, echó de menos, no sé, no anduvo. Chirigüe venía un buen número nos pintó la cara cuando fuimos a jugar con una, con al mandó allá no anduvo eh, y uno que otro que por ahí que no pudo dar resultado pero lo demás fue conformó un buen plantel entonces eso nos da la seguridad que lo que nos pida tenemos que dárselo mejorar las cosas básicas de idea, que haya agua caliente en los baños eh, que se mejoren las instalaciones que esté la ropa que estén los buenos buses que, que, hay, que hayan cosas que para que el club pueda manejar y lo de y lo futbolístico Vuelvo a insistir, Mauricio, con esto ahora sí que termino y concluyo, Jorge. Si nosotros formamos una, un, 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 un plantel, un equipo con nuestros jóvenes, reforzándolos, viendo dónde lo tenemos que reforzar, don Emiliano Astorga fue claro lo que necesita, lo dejó ahí en el aire, pero dio orientación. Si logramos nosotros hacer un 80 o 85% de la campaña del 2023 de la que hicimos este 2022, estamos para la pelea. Si logramos replicar un 85% de la, por ciento, escúchame bien, un 85% de la campaña la logramos replicar el 2023 lo que hicimos este año, estamos en la pelea. Y en la pelea para mí no es entrar tercero a la liguilla, ni que segundo, que terminemos las llaves, sino que nosotros no queremos saber más con las liguillas, weón. Ya la palabra, weón, nos da, nos revuelve la guata. Nosotros queremos salir campeón. Vamos a conformar un equipo para salir campeón. Don Emiliano Astorga lo dijo, claro, esto hay que no hay que conformarse con lo que no sea otra cosa que salir campeón. Pero no un ofrecimiento tribunero, es una realidad, porque ya las liguillas para nosotros no, no, somos, no somos buenos amigos de las liguillas. Entonces, para mí, celebro, aplaudo y saludo la continuidad, como dice Jorge de don Emiliano Ostorga, que se, re, se eh, mantiene un proyecto exitoso desde el punto de vista de los resultados, con un fracaso deportivo al final de la curva que es, todos lo sabemos, ese que los árboles no lo impidan ver el bosque en ese sentido, que eso no tape todo lo demás. Ratifico eso, saludo que lo hayan ratificado, saludo la conferencia de prensa, pero también es mi obligación, como una voz, como trato de, de, de ser sincero y no, 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 no engañarme a mí mismo a mis propios conceptos, que no sea un respaldo columpio de este señor Ramírez que es una persona que no sé cómo tomarlo, es como un pescado mojado para mí, porque un día declara una cosa, después dice otra cosa, después aparece con la voz quebrada, casi llorando, no, no sé quién es, no sé de, de, de cómo tomar, de, de, sacar una radiografía, cómo, cómo hacer un perfil. De un personaje al cual yo pueda analizar como persona pública para ver si, si es sincero en sus declaraciones, si es congruente en sus declaraciones, si es convincente, si es convicción, si tiene una línea de pensamiento lógica clara que pueda sostener en el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Y lo, de, de, lo dejo escrito desde ya. Porque no vayan a ser ellos mismos que se transformen en los peores cuchillos después y le anden aportillando el proyecto para. Porque son así, así actúan. Pero bueno, insistiendo. Eh, Vamos sacando lo negativo de lado y vamos a lo positivo. Lo positivo es que se queda un hombre trabajador, un hombre decente. Decente, mire lo que tenemos que nosotros dar, sacar a colación ahora en tema: Una, la decencia de las personas. Un hombre absolutamente decente, trabajador, estudioso, buena persona, con buenos tratos a los jugadores, que convence, está preocupado del detalle, con un cuerpo técnico. De hombres que también están comprometidos con el proyecto, leales como Gaete, como, como Diego Silva, el otro profe eh, que también se me, siempre se me olvida su nombre, el profe que también es un gran colaborador. Tenemos un hombre decente, una buena persona que se tiene que rodear de más buenas personas y no andar entrando a entrenar al camping con un buzo de lata para evitar eh, 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 el punzazo por la espalda, porque aquí la cosa nadie sabe para quién trabaja, muchachos. Sí, eh, a ver, al comienzo hace una apertura el, el presidente Fernando Ramírez, eh, diciendo que los que van a exponer son eh, Emiliano Ostorga, el técnico, y Oscar Birt, eh, que es el gerente deportivo, o el director deportivo. Eh, al final, bueno, le tratan de sacar algunas preguntas, pero a ver. La, la actitud de, de Ramírez tampoco es muy buena. Me hacen preguntas engañosas, dice. Eh, ¿Para qué me hacen preguntas engañosas? Si, si la prensa no es que le haga preguntas engañosas, es que él no habla nunca con la prensa y cuando habla no, no lo hace bien. Pero después, después, cuando él ya no está a la defensiva, hace buenas declaraciones. Hoy, hoy día me pareció, eh, me, me pareció que dijo cosas asertiva, o sea, habló de una rebaja del 20% de, de la planilla porque es lo que podemos cumplir eso es lo que queremos eh, ver o sea, eh, que el club pueda cumplir con, 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 con la planilla eh, que se tiene y no eh, tener problemas eh, a mitad de mes y, para no cumplir los compromisos y estar con el agua al cuello todos los meses eh, algo así eh, habló un par de cosas más, bueno, y, y finalmente eh, siento que cuando trata, cuando ya no está a la defensiva, lo hace bien, pero cuando se pone a la defensiva y empieza, siempre está con un escudo, ahí, ahí no bueno, ahí, ahí, ahí como que sale la peor parte, pero bueno, son cosas que, que se deben mejorar. Importante, dijo que, Astorga dijo que era importante el apoyo de la gente. Dijo que sentir ese apoyo eh, del hincha eh, lo, lo hace sentir que, que su trabajo fue bueno, eh, que fue valorado y que no se le evaluó solamente por un partido. Eh, se armó, o sea, se, se habló del armado del plantel. Obviamente, con esta rebaja no se puede equivocar. Eh, va a dejar jugadores específicos, que ya los vamos a, a, a leer un poco más adelante. Eh, y va a traer ahí unos refuerzos que seguramente van a ser calados. Eh, habló de cerca de 10 refuerzos y, y, y renovaciones. Eh, pero siento que esto te deja por lo menos una tranquilidad de que, ya, sabes que vamos a partir desde un punto un poco más alto de, de que, que partimos todos los años. O sea, hoy día vamos a tener una base, vamos a tener al mismo técnico. Eh, como decía Jorge, desde el 2003 con Acosta, que no se tenía el mismo técnico, eh, es fácil mantenerlo en el éxito. El técnico Acosta fue campeón. Eh, lo difícil es mantenerlo después que un proyecto fracasa. Y creo que ahí está el respaldo eh, esta vez eh, a Emiliano Astor, que siento yo que es una buena idea. Sí, sí, de todas maneras. Mira, eh, comparto eh, eh, lo que dices respecto a las declaraciones de, de Ramírez. Eh, parecía taimado, parecía molesto, la verdad es que no se veía muy buena química entre los tres al momento de declarar, eh, claramente su comunicación no verbal los delataba, eh, no estaban muy agradados parece de dar esa conferencia de prensa, pero bueno, eh, ellos que tienen que cumplir también responsabilidades por sus cargos tuvieron que hacer esta rueda de prensa y la sortearon de buena forma. Eh, yo vuelvo a, a rescatar y me pongo en la vería del, 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 del positivismo, ¿cierto? De que aquí primó la, la conveniencia de la institución por sobre quizás los gustos de, de Ramírez y de Vir. Yo creo que ahí el amigo Yarse, José, plantea algo que es, que es real. Eh, si la gente no se hubiera manifestado abiertamente y mayoritariamente por la continuidad de Astorga, seguramente... Eh, algo habrían hecho eh, para sacarlo del camino, ya eh, estaba la condicionante también que Astorga tenía contrato vigente. Es muy distinto renovar al técnico que respetarle su contrato, porque de por medio hay un finiquito, y cobrelo no estar las condiciones actuales de pagar finiquitos. Por lo tanto, bueno, eh, ahí tú puedes tomar este tema de, de distintas formas, distinto, eh, dándole distinta interpretación, pero siento que de alguna forma... Tenemos que quedarnos con, con lo positivo que, que es eh, darle continuidad a este, a este proyecto que en verdad en sus primeras declaraciones eh, da también noticias y datos bien, bien interesantes, que también concuerdan con la opinión que nosotros hemos manifestado en los últimos días y que también la gente mayoritariamente lo ha, lo ha hecho a través de las redes sociales. Se habla de continuidad de algunos jugadores que tuvieron un buen rendimiento este año en Cobreloa. Eh, Destacan los nombres de Matías Ballini, de Juan Carlos Soto y de Bastián San Juan. Tres pilares en el equipo principalmente en el ámbito defensivo y siento que, que serían muy buenas noticias que se confirmaran ya estas tres renovaciones. Eh, también llama la atención de alguna forma que por lo menos lo personal, me llamó la atención que Eduardo Farías no haya estado dentro de, esa, de esos tres primeros nombres, pero sí se comenta que sería el cuarto de esa lista de prioridades para, para la renovación, lo que me parece también súper relevante. Y ahí tú te vas dando cuenta de que ya se está formando un equipo, que ya ese equipo del 2022 empieza a tomar cierto color 2023, eh, ya tenemos la certeza también que hay jugadores que no van a continuar a pesar de eh, haber... Tenido una aceptable campaña en el 2022, como son los casos de Maximiliano Cerato, de Roberto Gutiérrez, que aún está en estudio, pero lo más probable es que no siga en estudio, eh, en estudio claro. Pero son jugadores que están con la condicionante física que Astorga también eh, hoy día dejó en claro: o sea, él le interesa traer jugadores que este año puedan, eh, ojalá, jugar toda la temporada, que traigan un historial más bien saludable, ¿cierto? Y no con tanta lesión el último tiempo, lo que también me parece que es súper acertado y es un aprendizaje respecto a, a lo que vivimos el 2022. Y el tema del arquero es un tema que de verdad también llama mucho la atención. Tenemos dos arqueros eh, argentinos actualmente en el plantel, Matías Cano que termina contrato, Maxi Velasco que tiene contrato vigente, pero que es muy probable que ninguno de los dos continúe. Por lo tanto ahí surge obviamente eh, la necesidad de un nuevo arquero, o derechamente eh, arriesgarnos, ¿cierto? Y apostar, mejor dicho, por Uguaraya y por el Pestaña Roja. Yo siento que eh, se necesita también un, un arquero, no sé si el mismo Cano, no sé si el mismo Velasco, u otro que pueda sumarse para acompañar a Uguaraya en esta campaña. Siento que es, es importante tener experiencia y tener alguien que le compita directamente a Huguito en esa situación no va a ser fácil, Velasco tiene contrato vigente eh, en lo personal me habría encantado que siguiera Matías Cano, yo siento que es un buen año, es una buena temporada los números lo dicen eh, y también siento que el interna era un, era un buen aporte pero bueno, ahí está la, la decisión, cierto, de, de, de Emiliano Astorga que que, que él seguramente quiere darle un, un, un toque distinto a este plantel, y ahí están esas decisiones. Eh, yo yo te, me, me hago eco de lo que dices tú, porque eh, don Emiliano Astorca que siempre es cauto ¿no? para el tema de los nombres, ya lo conocimos este año a principio de, de temporada. Eh, cuando se le preguntó a con, 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 con los medios de Calama por nombres propios, eh, fue muy taxativo, ¿no? Ay, no, 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 dudó. Dijo, no, no, no está, no, no está considerado. No está considerado, no, tampoco está considerado, no está en estudio. Eh, vamos a ir por él, vamos a ir por él, vamos a ir por él. Mauricio tiene toda la lista de los jugadores. Eh, hay que preparar un, una, un plantel que tiene que estar más o menos concientizado, que tiene que disputar en el 2023, solamente en el campeonato, en este Abdedenis o en esta defeso que están creando 40 partidos por parte baja, en el mejor de los casos, con todas estas liguillas, subliguillas, preliguillas y todas esas cuestiones, 40 partidos. Y el, y el tema de la Copa Chile, que Cobreloa me parece que tiene que ir a competir nuevamente, quien fue una muy buena experiencia este año, no votar la Copa Chile, no ir con juveniles, no ir a cumplir, sino que ir a competir, y Cobreloa compitiendo llegó eh, raguñando la semifinal. Entonces, entre suma y resta, Cobreloa tiene que estar cobrado como para 46 partidos de año. Ah, es lo que le estoy diciendo. Entonces, el factor que plantea Jorge nos trae a colación, que no pueden llegar jugadores con mucha historial de lesiones, lesiones o crónicas, o musculares, o que vengan saliendo de lesiones prolongadas, es un, un aprendizaje, quizás ponerle un rótulo así, Jorge, para entenderlo, eh, que, que, que es considerablemente eh, importante para competir según lo que plantea el comienzo de los casi 46 partidos en el año. O sea, nosotros no podemos en tierras de derechas, en fases decisivas, como nos pasó este año, prescindir casi de cuatro o cinco jugadores por lesiones, unas lesiones que son por, por, por partido, por lesiones, por golpe en partido de los rivales, o lesiones que se han, eh, han tenido los entrenamientos, cosas por el estilo desgarro, llámese desgarro, contusiones, contracturas y, y varias lesiones más. Y y termino. Y, y lo de la buena evaluación de, lo, de los jugadores que nosotros estamos, y Mauricio los va, se va a explayar ahora, es interesante porque yo creo que en el 90% coincidimos todo con esa lista. Y eso es una buena señal, es un muy buen síntoma, una buena noticia incluso. Porque generalmente uno planteaba un nombre años anteriores y, y de 10 opiniones, 6 eran en contra cuatro a favor cinco y cinco siete y tres nunca habían en consenso yo creo que para adelantarme un poco Mauricio uno de los nombres que quiere renovar el, el, este cuerpo técnico y quiere apostar por él y porque lo conoce entiende y el que lo que le puede entregar es Miguel Escalona que es un hombre que se está resistiendo pero me parece que es el único yo creo que los demás si nosotros decimos aquí una encuesta y vamos a la encuesta dando a la expresión popular eh, muchachos de se merece la renovación el Lalo Faría y coincidimos todos que, obviamente, que Lalo Faría te aporta mucho. Merece la renovación Ballini y todos coincidimos que sí, vamos por Ballini. Eh, merece la renovación San Juan, vamos por San Juan. Entonces, se te hace más fácil así. Se te hace más fácil la toma de decisiones. Y, y hay jugadores que Mauricio, eh, Lisa y Llanamente no cayeron en ese, en ese esquema y no están en esa opinión, no están en esa evaluación. Eh, hay jugadores que este cuerpo técnico le va a dar una segunda lectura para ver si es posible pero eh, y lo otro también que me deja conforme que no me han filtrado ningún nombre todavía, estamos conversando y ustedes saben que no se puede salir porque en proceso de negociación uno por querer salir con la noticia puta te lo levanta otro equipo y quedamos ahí nosotros a punto de pero hay jugadores que son bastante interesantes que hicieron buenas campañas que Están siendo bien estudiados y que, como te decía yo ayer, Jorge, con los muchachos que estaban, le interesa venir a cobrarlo, porque sabe por lo que decía yo que fue tan interesante la campaña 2022 que ahora es más fácil que los jugadores convocarlo a un proyecto 2023 porque sabe que vienen a pelear, a ganar y vienen a, a, a sumarse a un equipo que quiere salir campeón. Sí, mira, dentro de las prioridades que habló Astorga, uno, Bastián San Juan. Dos, Matías Ballini. Tres, Juan Carlos Soto. Eso dijo prioridad. Eh, San Juan no está tan cerca. Te, te, te hago, te hago una, eh, no está tan cerca porque está con eh, algunas ofertas. ¿Para qué estamos con cosas? Y abrió una. una sub, él pediría una subida en sus pretensiones, merecía tan. Lo cual aleja un poco para lo que se quiere reformar para el año 2022. Pero el, el jugador, mira lo que te estoy diciendo, disculpa que te interrumpa, Mauricio, ¿no? pero que este, que este, que este, el jugador está diciendo y está mediando para tratar de acercarse un poco a la propuesta y estar en este 2023. Lo hable y lo felicito. Y gracias, eh, Bastián, por, por, por tu nobleza. ¿no? Disculpa, Mauricio. Sí, pues San Juan tiene un, un buen fiato igual con Rolfo González. Entonces, una dupla aquí se puede potenciar mucho. Eh... Ballini estaría cerca, Juan Carlos Soto cerca, pero hay algunos detallitos ahí que, que hay que solucionar. Luego vendrían tres jugadores más, que es Eduardo Farías, Miguel Escalona y eh, el Pájaro Gutiérrez. Esos serían los seis nombres que podrían eh, seguir dentro de los que terminan contrato. Y los que no siguen, acá, acá eh, eh, yo creo que hay harto que hablar. Axel no, no sigue. Mm. Matías Cano, para mí, muy buen rendimiento, fuera de serie, un líder. Eh, no, no, no entiendo por, por qué puede ser un factor económico, pero no, no entiendo. Eh, Ortiz, Cerato, Carlos Sepúlveda, Cristian Pavés. Y Maximiliano Velasco, que no está en los planes tampoco del entrenador y eh, seguramente va a buscar ahí un acuerdo para rescindir contrato, llegar, llegar a un acuerdo para, para él buscar club el, el próximo año. Eso, eso está eh, 100% claro. Misma Hola, situación que, sí, misma situación que Carlos Sepúlveda. Él tiene contrato vigente por todo el 2023, por lo tanto vamos a tener que también ver una opción de seguramente algún préstamo eh, no sé si si, si al vial hay que ver ahí claro, si podemos 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 eh, desligarnos un poco de, de su carta y también de su, de su remuneración que tampoco es baja eh, va a ser un tema también que nos va a complicar yo creo en esta en esta en este verano no es fácil encontrarle clubes a, a, a futbolistas nos pasó con max el año pasado pero yo creo que con Maxi no se hizo la gestión. Yo creo que si eh, a Chirigüe nosotros le planteamos un préstamo a, primero para el jugador, ¿te gustaría ir a Fernández Vial y conversamos con la gente de Fernández Vial que esté cerca, su afecto esté allá y pueda luchar para. puede, jugar. Para, puede volver al Vialito a la, primer, a la, a la primera B. O, o cualquier equipo de la B. Angelo, cualquier equipo porque no puede porque era, era un buen jugador, lamentablemente sí, acá no, no rindió. Acá no, no rindió, sí, es verdad. Es verdad. Y. Se habló Mauricio Jorge también en el caso de que también eh, es un tema que nosotros vamos a tener que eh, entender: de que muchos de nuestros jugadores de la campaña 2022 y muchos de nuestros propios jugadores canteranos de la cepa eh, canterana de Cobreloa están siendo apetecidos por otras instituciones. Entonces, ahí también eh, el director técnico. Eh, lo comentó y, y también puedo darle una interpretación, dice, si la oferta es, para, es bien para el club, y obviamente le favorece al jugador, yo no le voy a cortar la alas, yo no voy a ser el que me ponga intransigente para que él no pueda marchar. Y ahí le colocamos un nombre propio, Jorge Conejo Espejo, que es un jugador que ha sido observado por varios clubes aquí de Santiago, sobre todo. Y y Jorge Espejo es un jugador con contrato vigente hasta el 2024, en Correo, si es que mal no, mal no recuerdo. Entonces, eh, puede ser una venta, y si hay una venta, y se nos va Conejo, espero que no, pero si, y si se va bien por él, bueno, ahí él empezaría a reformular y a sacar su Excel y su software, nuestro queridísimo cuerpo técnico de, de Diego Silva, profe de Gaete, de, 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 de todo el cuerpo técnico en sí, para... Decir, bueno, vamos a que ir a buscar un lateral por izquierda, porque hablaban como el conejo como un lateral por izquierda. Lo, lo dijo también. Sí. Lo dijo también, o sea, le puso un carril, digámoslo así, le puso una franja por la izquierda. Eh, Pese a que no es su perfil, dijo. No es su perfil, claro, él, él lo entiende bien, pero le dio tantos resultados. Sí. A ver, para mí es fundamental te vuelvo a insistir, Jorge Mauricio, de, y soñando, ¿no? De que nosotros podemos repetir esta campaña una cocinera, salvo el tema de los arqueros que está ahí en veremos, eh, mantener la defensa, la línea de cuatro, o sea, Juan Carlos Soto, Bastián San Juan, El Rolo, Conejo, entendiendo que el Nico también, Palma, con el cual hablamos ayer de Juan Pinturán, se mantiene también, Rivaldo, que también tuvo, pero, pero manteniendo esa línea 4 cuatro que fuera sólida con, con un arquero que puede ser Ugaraya, pongamos a Ugaraya, o sea, se mantiene la defensa. Como decía Jorge, hace 20 años que no se mantenía un técnico de dos temporadas y yo diría que hace 30 años que no se mantiene una defensa de un campeonato a otro. O sea, es una cosa que son las buenas noticias que tenemos que comentarlas y se mantendrían los uh -huh. dos volantes de contención, el Lalo Farías, Ballini que van por él, donde eh, Axel no está, no es de los planes, no sabemos mayor detalle, vamos a conversarlo, vamos a reportar el por qué no está considerado para el 2023. Y yo creo que la apuesta va por el lado de los volantes de creación y los delanteros, porque al final del día, Mauricio, al final de este campeonato nos quedamos sin poder de fuego. La lesión del pájaro Gutiérrez, eh, lo de Chirihue que no, no, no rindió, no, no sacó, eh, nos quedamos con chiquitos calantes, con contrato vigente todo el 2023, eh, quedamos muy huérfanos ahí, lo que generó que salieran los Luciano Parra, los Joaquín Agüero, eh, salieran, tuvimos que salir de mano esta cantera, y ahí yo creo que por ahí va también la apuesta y la búsqueda de don Emilio Astorga. Sí, hoy día lo dice bien, bien claro. Eh, dice, en la parte ofensiva debemos reforzar mucho. Defensivamente no es tanto lo que debemos cambiar. O sea, mm. eh, él tiene su... Eh, bueno, obviamente, con las renovaciones, tiene, como dice Ángelo, su parte defensiva cubierta. Seguramente va a llegar alguno ahí. Eh, un arquero sí. Dijo un arquero... Eh, Pedía un arquero. Eh, pero sí va a potenciar de la parte de los volantes ofensivos y delanteros que eso es lo que careció un poco en este campeonato lo que siento que reafirma un poco ese esa teoría de que tuvo que jugar con eh, tanto espejo como soto en labores ofensivas porque vio que no tenía más variantes para él para su sistema eh, necesita aviones por, eh, en ofensiva yo creo que eso es lo que lo que está yendo a buscar y mm. algunas alternativas de las que dicen en el chat son las que se están viendo acá. Sí, sí. Es, es injusto, en cierto sentido, la, la crítica que se ha dado el último tiempo respecto a Astorga y a su forma conservadora de plantar los equipos. Eh, se mira poco y se observa poco eh, que, lamentablemente, durante los últimos meses contamos con muy pocas variantes ofensivas por bajas. Eh, por tema de suspensiones, por tema de lesiones y jugadores que lamentablemente no, no rindieron. Eh, Astorga históricamente ha tenido equipos bien eh, sólidos, bien equilibrados, pero que siempre también destacaron por ser bien eficaces y tener harto gol. Eh, en la calera tenía una dupla de delanteros tremenda de Brian Rodríguez con Lucas Simón. Lucas Simón, recordemos que estaba ahí también. En, en, en ese equipo de Astorga con Ariel Colsera también, después pasó a Wanderers con Jorge Luna en un gran nivel, con Roberto Gutiérrez, un equipo que hacía muchos goles en, en esa temporada 2014, si mal no recuerdo, eh, y en Palestino también, tuvo un, un, un porcentaje de anotación también tremendo con el mismo Pájaro Gutiérrez jugando en ofensiva. Eh, en este Cobreloa habíamos también comenzado durante la primera rueda y gran parte de la segunda rueda con un rendimiento también en ofensiva bastante interesante, eh, suficiente, eh, tampoco tan, tan, tan generoso, ¿cierto? Pero porque tuvimos estos contratiempos físicos de suspensiones, el Nico Maturana eh, estuvo por semanas eh, en, en muy malas condiciones físicas, lesionado, Nico Rego lo mismo, qué decir del Pájaro Gutiérrez, eh, Minovan también que fue baja por un desgarro. Solamente contábamos con Luciano, con, con Agüero, que estaban haciendo sus primeras armas y el, el nulo aporte, lamentablemente, de, de, de Chirigo Sepúlveda. Por lo tanto, eh, era difícil armar un equipo ofensivo interesante y con variantes si no las tenías. Por eso tuvo que sacrificar a Soto por una banda, tuvo que sacrificar muchas veces a Conejo por la izquierda como volantero. En posiciones que claramente no eran la suya y se notaban incómodos y, y, y no daban lo mejor de sí porque ellos están acostumbrados a correr desde atrás, ¿cierto? Con la posibilidad de proyectarse y así despegar una mayor velocidad y una mayor capacidad de, de, de sacar centro. Eh, me parece que en esta oportunidad Astorga quiere corregir, quiere corregir ese aspecto que fue una debilidad del Cobreloa 2022. Y la forma de corregir esa situación es traer jugadores. Con características ofensivas, pero que tengan un buen historial físico. Ya que sean jugadores que eh, tú sepas que van a jugar con tranquilidad 25, 30, 35 partidos en una temporada. Eh, es que nadie, nadie te asegura eso, pues. Claro. Ningún jugador. Es que, no, obviamente que no, porque puede haber una lesión. Pero si tú ves el historial, por ejemplo, de Pájaro Gutiérrez con el historial de. Otro delantero X de la categoría es cosa de ver datos. O sea, tampoco eh, podemos solamente entregarnos a Chuta, ¿no? Puede lesionarse en cualquier momento. Hay números, hay datos que tú puedes seguir y puedes darte cuenta que hay jugadores que sí tienen historial de lesiones. Si tú le haces un examen físico objetivo y, y necesario, te puedes dar cuenta que hay un jugador que tiene lesiones crónicas. Y, y reitero el, el, el ejemplo del pájaro Gutiérrez que tiene lesiones crónicas y que tú sabes que no va a rendir. Y no va a jugar el 80 o el 85% de los partidos. Porque Pero mira, no le Jorge, Roberto Gutiérrez, según datos Transfer, Transfer Mart, ¿cuánto crees que jugó? ¿En porcentaje o en partidos? ¿De campeonato? No, ¿para qué te voy a hacer esa pregunta? Jugó 22 de 32 partidos. O sea, estamos hablando del. 70% de los partidos. Ah, 70, 70. 70. Y, 7 a 5, 75%. Claro. Y él... Eh, ah, yo no quiero ser el defensor de Roberto Gutiérrez. Me cae bien y toda la cuestión. Pero, no, o sea, todo nos cae bien. Sí, pero, pero siento que acá en Corolla jugó más que, que en, en hartos equipos. Eh, y estaba haciendo aporte hasta, hasta que lamentablemente tuvo esa lesión. Le daba mucho peso a la, a la ofensiva. Mauricio, ¿tú, eh, sabés, ¿tú sabes cuánto ganaba Roberto Gutiérrez? No. no. Eh, ¿Cuántos goles anotó Roberto Gutiérrez? Tres. Nadie okay. te cuestiona, nadie te cuestiona el aporte también de, de un jugador de trayectoria y experiencia como el pájaro, que, que tuvo también un. y que fue un aporte. Pero hay que poner toda esta variable en la balanza. Un jugador que gana un sueldo top, no solamente cobre el a. en la primera B, un jugador que tiene 39, 40 años y que juega menos del 70% de los minutos del campeonato y que hace tres goles, y que es el 9, el goleador. Mira, te voy a hacer otro, otra, pues está bueno esto, acabo Dale. de ver otro, otro dato de un jugador que a mí me gusta y que es alternativa en el chat. Eh, Reiner Castro, 20 partidos jugados tres goles yo me traigo a Castro el tiro pero ojo que su función no es la de goleador sí, él es, pero, él es un igual, generador son 20 partidos que estoy eh, y, Ortega, y Ortega ¿tenía el dato? <laughs> lo buscan, es igual y Men, menos de 20 minutos, perdón, de 20 partidos diría yo y un montón de goles mira <laughs> Es todo también, tan eh, uno como que trata de afirmarse de algo para una inversión, ¿cierto? ¿Para si qué estamos con.? Eh, a ver, cuando uno. Disculpe la comparación si es mala, señora. señora cuando uno compra un automóvil, se pide el certificado de anotaciones, ¿no? ¿Cuántos dueños ha tenido antes? O pregunta cuánto el kilometraje que tiene el vehículo. Si el vehículo se lindo por fuera, pero tiene 999.000, dio vuelta el, el, el marcador. No sé si, voy a ver otro. Son cosas, como menos, disculpen, analogías que son tan, a veces tan pobres, pero, pero a veces sirven para graficar. Pero lo que dice Jorge y lo que dice Mauricio, ambos tienen razón en sus puntos, son, son, son datos. Entonces, el dato se analiza según eh, el, el analista del, de, la, de la misma información. O sea, acá, eh, Pájaro Gutiérrez, que es un, un jugador que está generando, eso es lo que te planteaba yo en mi, en mi, en mi alocución, que está haciendo no es del palar general del hincha es como, hay algunos que lo resisten eh, eh, conversó con nosotros y él estaba consciente de su falta de gol, pero estaba consciente que él podía aportar desde lo futbolístico, desde el sistema táctico desde otro lugar, para quizás otro, en, una, en, una, en un dibujo táctico con doble nueve para que el segundo nueve se luciera más que él Entendiendo cómo juegan los equipos de Astorga, y ahí yo me recuerdo, y estudiando y revisando los equipos de Don Emiliano, un, uno, uno de los equipos que a mí me encantaba, Don Emiliano, que le decía yo, eh, el calera de Don Emiliano Astorga, Brian Rodríguez, Lucas Simón, doble 9 A eso uno salía, Brian Rodríguez, había cinco fechas, cinco partidos seguidos que anotaba todos los goles, después salía Brian Rodríguez del área, y ahí aparece un Lucas Simón, atrás, Ariel Colsera. Así le cuesta jugar a él. Y uno tiene que meterse en su sistema para desde ahí analizarlo, ¿cierto? No de lo que uno quisiese. Entonces, claro, a lo mejor. Y ahí voy a, voy a, a darle como la diestra a, a Mauricio, pero lo que plantea Jorge también es cierto. Pero cuando te trae el dato a la mesa de un jugador que es muy apetecido y, y goza de muy buena opinión en redes sociales, que es Rainer Castro. Vamos a un números y los números tampoco son tan descollantes. Y no solamente los números de este año 2022, los números 2021 tampoco son rimbombantes del venezolano. Solamente nos ha dejado una impresión algo agridulce, porque cuando juega con nosotros parece que Esteban es como cuando Superman veía la criptonita, que, que puta, ¡pum! puta, este como ve el naranjo y se motiva, y bueno, y pareciera que corre a 200 por hora. No sé ¿qué, qué le pasa con el naranjo a este muchacho, debe tener algún tema. En la, en la paleta de colores. Imagínate eh, si se, se viste. ¿eh? Imagínate si cómo se potencia. Pero a eso voy. El tema de los datos, eh, por eso siempre se habla Jorge Mauricio, de cruzar datos. Porque este ejercicio que hemos hecho en pantalla, que yo te pongo un dato en la mesa para defender una, una idea, un concepto, ¿no? yo te lo cruzo con otro dato y que haga una igualdad de condiciones. No, 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 uno se eleva sobre el otro. Pero cuando lo analizamos lo global, eh... En los partidos jugados, lo que puede aportar para el sistema, para el plantel, para el equipo, primero, siempre partiendo de la base que hay que formar equipos de buenas personas, hay que partir por ahí. Esa cuestión también es muy analizable y, y ese es tu expertise, Jorge, ese, ese es tu. en lo que tú estás entrenado y, y, y pasaste por muchas aulas para, para, para entrenar aquello desde de, de la psicología. Y Emiliano Ostorga forma equipos de buenas personas. Yo tengo, y tengo dos nombres. Uno que, que son dos muy buenos jugadores, pero uno de ellos tiene esos problemas que no, no es que sea buena persona, pero es como disperso, pero muy buen jugador. Yo te los voy a dar en un ratito más, si, si me lo permite la fuente, revelarlo. Pero son, ahí estamos en la temporada, todavía que se lanzan muchos nombres. Sí, ahí, ahí. Eh, pero yo creo que la tranquilidad que me da a mí es que se va a formar un equipo de, primero de buenas personas, porque acá nosotros. Y tú lo dijiste muchas veces, Jorge, y yo te, te cito a ti, a diferencia de otros Cobreloa, este año no tuvimos nada que comentar o nada, que de, de, puta, ya, que nos llega el, el telefonazo, el WhatsApp, oye, no sabéis nada, weón, bueno, qué es lo que pasó, qué bla, bla, que nada, la No. Que yo me haya enterado de una cosa que haya trascendido, no. Eh, y eso me deja muy tranquilo de que esa fórmula el buen equipo, bueno entrenamiento, que los cabros decían nos gusta ir a entrenar, nos gusta ir a hacer los trabajos porque son muy positivos, nos podemos repetir la fórmula para este 2023. Oscar Ortega, 19 partidos, 11 goles. A, mi la, a, mi la, a mi Ortega. La mitad de año y, 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 y junta el con, con escalante. Pero, pero... pero te puede tocar si lo llevas bien, te puede, te puede tocar un jugador que que juegue más partidos y tienes un, un jugadorazo. O sea, yo siento que la parte física, obviamente, hay tendencias, pero eh, uno de repente cree cosas que, que tiene como predispuestas en la cabeza. Pájaro Gutiérrez jugó 22 partidos, no es, no es poco. Y se lesionó eh, de gravedad. Bueno. Eh, pero, pero para mí fue, fue un buen aporte. Por eso yo no cuestionaría tanto, no, no estoy hablando eh, eh, del jugador específico, ¿eh? yo no cuestionaría tanto a los jugadores de, de más eh, edad o con algún historial o cosas así. Es que esa, esa, esa inseguridad, Mauricio, que puedes tener tú al contratar como club, eh, primero tienes que eh, contrastarla con un examen médico sí, sí. Eh, inicial completo un chequeo completo que Cobreloa no se hace ya no, y eso, es eso hay que y eso, exactamente y eso hay que hay que aclararlo la gente tiene que saberlo eh, nuestro amigo Sergio Silva médico de Cobreloa sí lo ha ratificado bien, lamentablemente bien. Cobreloa no cuenta y quizás cuenta pero no destina los recursos que debieran eh, utilizarse para la, 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 la inspección médica de los jugadores que, que llegan al club. Y por eso es muchas veces han llegado jugadores cojos, con lesiones crónicas, no estoy hablando es de ninguno del plantel actual, pero podemos hacer un, un listado de 15 a 20 jugadores que han llegado y han jugado la nada misma porque venían con los tobillos hecho mierda, con las rodillas rotas, ¿cierto? Con, con, con complicaciones físicas muy, muy importantes. Eso lo podríamos solu solucionar desde ya con un estudio médico. Eh, integral, ¿cierto? Que, que, que tiene que realizar Cobreloa. Lo otro es que aquí hay otras variables también en juego. Yo, yo no tengo nada contra Roberto Gutiérrez, todo lo contrario, reconozco que fue un aporte este año. Eh, un jugador muy interesante desde lo táctico con Chiquito Escalante, hicieron una dupla muy, muy buena. Pero aquí yo, ¿por qué te hablé del sueldo? ¿Por qué te hablé de la edad? Porque si a mí me dicen que con la plata de Roberto Gutiérrez, por ejemplo, Puedo traer dos jugadores clase A de la Primera B. Yo, quizás, tomo esa opción. Y jugadores que tienen un historial físico eh, interesante, positivo, que vienen con buenas campañas en su equipo y que quizás tienen 25 o 28 años. Y cubro ahí al tiro dos de necesidades del plantel. Eh, Roberto Gutiérrez gana bien. Y gana bien porque el tipo tiene una trayectoria extraordinaria y merece ganarse esa plata. Y yo. Si le digo pájaro, bájate eh, un porcentaje importante de tu sueldo y, y, y te renovamos el contrato, quizás nos sirve también. Puede ser. Pero yo me compongo en el caso del pájaro Gutiérrez ganando X sueldo. Y si con ese X sueldo yo puedo también eh, darle cobertura a una doble necesidad del plantel y traer el lateral izquierdo que nos falta y traer el 10 que nos falta. ¿Cachai? Entonces son variables que tú tienes que ir. Jugando, y yo estoy seguro que Astorga está en la misma, porque Astorga sabe que le van a bajar la planilla un 20%. Sí. ¿Ya? Sabe que de los 180 a Prox va a tener que bajar una planilla de 130, 140 millones. 150. 150. Entonces, eh, tiene que también jugar con los números. Va a tener que sentarse él ahí con un cuadernito, con una calculadora, y decir: Ya, tengo, me quedan 10 y tengo que contratar o me quedan dos necesidades por cubrir del plantel. Ya, pues traigo dos de cinco. Porque si me traigo a uno de diez, voy a quedar cojo de nuevo por el sector izquierdo, por ejemplo, como los pasó este año. Y son esas cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Yo creo que Astorga se dio cuenta también que, 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 bueno, y por lo mismo se prescinde, por ejemplo, también de un jugador como Cerato, que también fue un aporte, pero que también eh, es un jugador que tiene un sueldo de, 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 de jugador clase A de la B. Entonces, yo creo pero que son para temas que, que se pueden ir. Para que quede claro, perdona Ángelo, muy corto. Dale. Eh, yo, yo estoy contra, por ejemplo, lo que dice Manuel Valencia, que siempre opina eh, muy bien. Yo no, 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 estoy, no digo que eh, sea dueño de la verdad. Yo estoy contra esta opinión. Para mí, dice Manuel Valencia, el máximo es 33-35 años. Entonces, no, no yo bien. digo. Y Chester, was. Yo digo, ya, Chester Cortés, por ejemplo. Digo, bueno, well, si te dicen Alfredo Ábalos, que renovó con Rangers, tú dices que no. Pero ahora, tiene, tiene 36 Todos los años, crack de la jugó, jugó 28, hizo 13 goles. Entonces, yo yo ese es mi punto. No, no es que le, le dé un nombre propio al jugador, digo que uno por edad no puede discriminar. No, aquí no, no, sé no. que el jugador Pero mira, de repente tiene 30 y, 34 y no va a jugar. Me Besica, sumo a eso como te, te complemento no, si, y más. Eh, San Luis, hace una fiesta en Quillota. Weones, tiene pa, prácticamente, declaran día feriado con la contratación de Chupete Suazo. 42 años, tiene la mía, pues, bueno. y, y, está, y está impecable. Y el otro día mi amigo conversamos con Ariel Fuente, con el cual le mando un abrazo, almorzamos con Ariel y me decía, oye, yo fui a ver, a, a, estaba ahí un campo de entrenamiento, me encontré con de Suazo y está igual que el 2007, Juan, tiene un físico incluso mejor. Mejor. Y va a jugar en San Luis de Quijota, en cancha sintética, y va a jugar con Vidangosi. Entonces, ¿cuál es esa, esa yo no sé si es una cosa de la juventud o... ¿Cuál es eso de querer jubilarlo a uno a los cuarenta y tantos años? Como que ya a los cuarenta y tantos años nos ponen rótulos de viejos. En el fútbol que se juega acá, es un fútbol que, aparte de un fútbol muy físico, rústico en algunos casos, es un fútbol muy mental. Y este, vamos al tema Magallanes, que lo citaba muy bien Jorge, con, con, con el icono que es eh, Chester, pero vámonos un poquito más atrás. A Braulio Leal. Que, que claro. Si Braulio Leal no se retira del fútbol, no se toma esa apresura, se toma de decisión apresurada, eh, participa tranquilamente, tranquilamente en esta campaña. El Pupi Vázquez. Traen al Mago Jiménez del retiro, lo traen para que vaya a florearse ahí con ellos, con 39 años. Entonces, sí. la B siempre ofrece jugadores de experiencia que dicen no un jugador: a ver, como decía Mauricio, Puta, no quiero que a mí me tilden como el defensor porque las ovejas después dicen que uno quiere poner los jugadores amigos todo el tema. Sí, pero sí, el técnico, Nosotros no decidimos. Pero yo digo, no, pero tú sabes que estos maliciosos, estos, estos muchachines, son así, pues, bueno. Son, se muerde la lengua y se envenenan. Tropel de weón eso. Lucas Simón decía: mira, yo voy a, ir a Disculpa, Lucas, si estamos haciendo una infidencia, nos juntamos el otro día a saludarnos. Pero yo tengo. ¿Cuánto te, es, Lucas, tú estás cuánto? La típica pregunta así, desde de, ya en el grupo de Algabín, ¿cuánto tienes tú, Lucas? ¿No? yo con 34 acabo de comprar 35. Pero mira, voy a Argentina, a ver si tengo unos proyectos y si no encuentro. No, no, tendré que dejar. ¿A, a, ¿Qué? ¿Dejar? Te, ¿Te volviste loco? ¿Te pegaste en la cabeza, güey. ¿Cómo vas a dejar con 35 años con ese físico privilegiado que tienes tú? Si ya aquí juegas. Caminando en muletas, juega, con una muleta juega acá. Es, es un jugador que te ofrece muchas cosas. Entonces, hay un jugador como Luca que esas voces tienden a, a poner que el jugador, pasando el umbral de los 35 años, ya está liquidado, no puede jugar más. Si el, el jugador sabe cuándo el físico no le da, y siempre se dicen en temas del fútbol, Mauricio Jorge uno sabe cuándo dejar el fútbol antes que el fútbol te deje a ti. Es peor cuando el fútbol te deja, ya cuando tú, y, y tú sabes, y, y lo que hemos jugado, pichangas nomás, o hemos hecho alguna división inferior, alguna cosa así, que muchas veces uno cree mentalmente, piensa que llega una pelota, pero ya el físico no te responde, y no estás llegando a esa jugada. Cuando te la echan a correr y tú pensaste que llegabas, o antiguamente llegabas y no empiezas a llegar, cuando empiezan los físicos no a no responder, el jugador no, no ningún pelotudo y dice, no, ya esta cuestión, ya llegó el minuto, me tengo que, me tengo que salir. Pero esa, eso de, de querer retirar gente, nuestra división, nuestra primera vez, va en sentido contrario a esas voces. Y te pongo el caso de Chupete Suazo, que Chupete Suazo estuvo retirado post-Colo-Colo, -colo, que fue una mala experiencia para él, se fue a San Antonio y su carrera, y después toma un segundo brío, nuevamente llega al fútbol mexicano, Serena, y ahora firma San Luis de Quillota. Y, y Quillota está revolucionada. Ya se está hablando de la dupla pidangosi eh, Chupete Suazo, Más un argentino que quieren traer. Y quién va a decir, quién va a cuestionar al Chupete Suazo que está, como se dice en el fútbol, está robando a los 42 años que, que no, no. Oh, te va a marcar 10 goles en el campeonato, 10 goles te, va a marcar, te, te garantiza sobre los 10 goles. Besica. Es un jugador para mí que me llena todo el paladar. El chico Buenísimo. ávalo, Juan. El chico ávalo. Dámelo uh -huh. a mi equipo, el chico ábalo, viejo. Chester Cortés, a Chester decía, no, que yo creo que este va a ser mi último año, a estar loco, Juan, si con lo que estás jugando. A lo mejor en primera ya no va a estar para los 95 minutos, pero va a ser un, un jugador que, que puede seguir aportando. Y si Magallanes dice. Eh, ya, hasta aquí no con usted, Chester. Bueno, ese jugador todavía puede dar fútbol a otra institución. Entonces, es interesante traer a colación este punto porque eh, para mí, para esta división, no hay edades. Todo lo contrario, la, la experiencia te, te garantiza eh, un tema de que los jugadores no quieren ir a perder el tiempo. Los jugadores que están quemando, entre comillas, sus últimos cartuchos, quieren ir a coronar bien sus carreras no mediocramente, sino que ah, eh, eh, con, con gran nivel, en lo posible campeonar, ascender y decir, puta, me fui, me fui a lo grande del fútbol. Y eso yo creo que era el espíritu de pájaro, un cano que, que había vivido grandes experiencias con Coquimbo ascendiendo, Copa Sudamericana y esas cosas. Y el jugador dice, bueno, todavía, todavía estoy, todavía me siento bien, todavía me levanto con ganas de entrenar, todavía el físico me responde, todavía mentalmente estoy fuerte y esto no, y no me ando mirando el carnet que ya tengo. Todavía me da para esto. Y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que discutir aquí en, en este programa, Mauricio. Sí, a mí, ¿sabes lo que? Justo sacaste a colación a, a Lucas Simón y me acordé. Chiquito Escalante lleva más de 10 años en Chile. Sí. Es argentino. ¿Por qué la católica puede nacionalizar a sus jugadores cuando cumplen cinco años y un día? Tratemos de hacer la, trate, por eso, tratemos de hacer la gestión para que Chiquito Escalante, para que, para que el próximo año uno no esté diciendo lleva más de 11 años en Chile. Tratemos de hacer este año la gestión para que Chiquito Escalante se nacionalice. Y libere un cupo extranjero. Siempre interesante traer un jugador extranjero que viene a, ¿cómo se llama? A suplir una cosa que aquí no hay en el mercado. Entonces, ¿por qué no ir, buscar ahí con los abogados del club, tratar de hacer gestiones y que se nacionalice chiquito escala? Ahí la dejo para Lucas. Como Lucas, Simón, Lucas Simón es chileno ya nosotros le hicimos la sí, nota Luca acá chileno. cuando se nacionalizó hijos chilenos estaba tachando en chileno, se hizo chilena sí aquí en esos, en esos temas eh, Mauricio Ángelo eh, aparte de la gestión que tampoco es un trámite tan tan, tan engorroso eh, sí pesa mucho la influencia ya pesa mucho la influencia, el llamado por teléfono, oye compadre apúrate el papel, puta... Si está al final, por favor, un poquito más, más, arribita, ¿cierto? más arriba, ¿cierto? claro. Claro, y ahí, y ahí los políticos tienen que tienen que aparecer. O sea, en el bueno, último bueno. tiempo hemos, hemos visto harto hartos políticos rondando con anda, el hombre, anda con anda la uno camiseta. Bien, anda uno bien ahí, bien, bien. Se sí, le hubieran hecho las cámaras a Videla, el el ciudadano Videla, que ya. Sí, Videla. Pues. Videla, ahí ahí, pega por Videla. Ahí. An, anótate un poroto Videla y te sacamos al aire aquí, si queréis. Sí. sí, te, te, te damos cobertura todo lo que queráis, pero. Hácete ese poroto Videla. Ahí, ahí tiene un, un ratito al amigo Videla. Oye, oye, hay alguno ya Bueno, obviamente se agradece el sentido del humor. ¿no? Y se traigan a Milton Belgar, eh, Rodrigo ¿Qué? Manara. A Manara, por pues, los Manara sí. hoy, están ahí. Sí, buena, vino. Osa de buena, buena tribuna, buena hinchada, buena, hincha, buena sí. prensa, digamos así, buena. El Chucky. Treco, oye, Treco, Treco no lo tiene. No, o sea, no, no lo tiene la hueva porque está. <laughs> No, lo mira, wey, está wey, haciendo treco. goles está jugando tranquilito allá Treco y. ¿Y cuánto René, treco? Lima. Uh, René, René Lima. Eterno no, no. enamorado de René Lima, wey. No sé, jugadores que te digo, pero eh, poniendo, jugador, el no. caso, poniendo el caso que dice Mauricio de Lucas Simón, que es chileno. 34 Treco. Y 34 años bien lo dice. Llegó muy joven con nosotros y Treco llegó con 22, 23 años en Calama, así el tema que resultó rápidamente. Eh, chiquito Escalante, 32 años, 33. Y, y como te digo, ya con hijos, todos los hijos son chilenos, viejos, son hijos chilenos, y la mujer chilena también, creo que ya se hizo chilena. Así que bueno, es eh, eh, un tema para discutir, muchachos. Eh, 23 horas, así pasó la noche, así pasó la noche, ustedes se ponen a conversar, nos ponemos a conversar, se si nos va. Le agradecemos a, les digo inmediatamente, amigos y amigas, gracias siempre, como les digo, por privilegiar. Eh, yo, como no soy muy bueno para las matemáticas, así que. Tengo que sumar al alcance. Yo sería un, un gran tesorero de cobre, 81 más. Eh, 545. Tenemos 626 espectadores hasta ahora de la noche. 626. Wow. Gracias en todas las redes. 85 en Instagram. Saludos cariñosos. En nuestro canal de YouTube. 330. El canal de YouTube la está re reventando. A los amigos de YouTube, denle like al video pues, para que haya 330 likes y muchos de los 330 que están y no se han suscrito, suscríbanse, amigos y amigos. Es gratis y ahí usted va a disfrutar todo nuestro contenido. Y le avisa al YouTube. Eh, Twitch, ahí está la no, 15 en Twitch. Los Twitcheros me engrupieron, petas a Twitch, Ay, entraba tabela. Y en Facebook, 196, lo que hace un total ahora de 640 amigos y amigas que lo están viendo en Socios del Desierto. Así que, eh, ¿qué les puedo decir? Ya tenemos nombres, tenemos información, la vamos a ir conversando. Eh, mañana tenemos un programa de entrevista. El día domingo tenemos la rifa Socios del Desierto. La lanzamos domingo, domingo, programa especial. Para que comenten les podremos tener, una, les vamos a tener algunas informaciones. Cosita interesante. Y ya tenemos varios, eh, Mauricio, para que se sepa, Jorge, varios amigos escribieron, Matías Hernández. Otro amigo Gabriela, amigo Einar varios escribieron que, que querían participar como participó Hans y cuando quieren. Daniel. Así que van a empezar a entrar aquí a la sala de conversación cuando gusten. El día domingo ya eh, pueden entrar todos si quieren juntos a conversar. Así que para que se preparen y estén con nosotros, ya tenemos sus contactos para que los invitemos a conversar aquí en socios del desierto. Saludos para Vivi Romero, para Mary Romero, saludos para Ricardo Bueno, que siempre está con nosotros, para Miki Farfán, para Rodrigo Cepeda, el Totó, Saludos para Diego de Alessandro, abrazos para Manuel Valencia, que está muy activo, mucha gente en sintonía. Jaime Morales, mi amiguito Jaime Morales desde Quilpué, Guillermo Hurtado, se están entregando las poleras, hoy eh, hemos recibido las poleras y mañana hay junta de zorros eh, en Santiago Centro, donde estaremos con el amigo Larcón. Ariel, Ariel Fuente, llegará mi amigo César Valdías, puede que llegue José Ignacio, ahí va a llegar bueno, ¿eh? vamos a estar ahí. Eh, les vamos a dar las coordenadas para que ustedes lleguen y puedan participar ahí, y conversar con nosotros. Vladimir. Vladimir Pastén, Vladimir Pastén, va a estar Vladimir Pastén, va a estar bueno. Oiga, el Orlando, oye, Orlando Figueredo, ¿cómo está la señora Silvia Orlando, Juan? Quiero, quiero tener noticias de la señora Silvia. Quiero la señora Silvia en este vivo. Quiero la abuela Silvia aquí yo conversando a que nos alegre la vida, Juan, bueno, si estamos destruidos, si, esto es un caparazón nomás, Juan. Bueno? Estamos con el piloto automático todavía. Yo estoy hecho mierda por dentro, pero aquí estamos poniéndole color. Eh, Angelotti, es? sí, antes que ant, se vaya pues pues, ahí, quiero aplicar la ley de Moraga rápidamente. Al señor Nicolás Ignacio Suazo Holguín, En YouTube. Ley de Moraga. Ya. Nicolás Suazo. ¿Qué hizo Nicolás? ¿Qué no, hizo? no, es, de, es, de, es del otro equipo, Nicolás. Ah, ya. Todavía es del aceptamos, otro equipo. O sea, estamos ni del otro equipo, ni ni ovejas. No, de ovejas tampoco. Nada de ovejas, ni eh... ovejas. sufrió la señora Silvia, sufrió la abuela y se volvió. Ya, pues, amigos. Eh, los invitamos a nuevamente a visitar www.sociodeldesierto.cl, nuestra página web, que siempre estamos subiendo la información y los podcasts de nuestro programa. Recordar que tenemos nuestra radio online, que usted puede escuchar la mejor música a las 24 horas del día. Y tenemos, por ejemplo, ahí está, la, ¿se acuerda que le había dicho el banner publicitario del doctor Gabriel Pastras? Mire qué lindo está. Usted pincha ahí y se va al Instagram del doctor Gabriel Pastras. Ahí sale con la barba un poco tapada, pero ahí es él, es él lo mandamos a dibujar al doctor Gabriel Pastrán Soto. La Polera Socios del Desierto, hagan sus pedidos para el mes de diciembre, recuérdenlo, porque hasta el mes, eh, hasta el día 20 cerramos el pedido, y nuestro flow. Gracias a nuestro amigo que nos aportaron, nos aportaron dos amigos esta semana, Mauricio, por ahí tengo los nombres que los voy a saludar inmediatamente. Pónganos un saludito ahí para decir, porque llegan los puros correos. Así que gracias por a, a aportar a través de la plataforma Flow, y cooperarnos en nuestra rifa Socios del Desierto. Tu destino centro tu servicio de traslado eh, de transporte seguro y privado a Santiago Centro Aeropuerto domicilio escolar trámites en varios llama ya al más 569 5800 1213 te reitero más 569 5800 1213 tu destino viajes y servicios de traslado Seguimos saludando a nuestros gentiles eh, colaboradores. Y ahí el Instagram dice que en pantalla va a salir rápidamente Transportes Balas, claro, porque www.balas.cl. Balas Bala está apoyando siempre el deporte, apoyando el fútbol, apoyando a Socios del Desierto, una gran empresa líder del transporte de la provincia de Loa, con mi queridísimo amigo Claudito Pavés y mi queridísima Santa la Barca. Balas está apoyando el fútbol y apoyando a Cobre Loa. C y C, abogados, el estudio jurídico ubicado aquí en Santiago de Chile, en Santa Lucía 270, piso 6, con Cristian Contreras, Emilio Carreño y Juan Pávez, Tres abogados de alta calidad. C y C, abogados, el estudio jurídico loino, en Santiago de Chile, a paso del metro estación Santa Lucía, a paso del metro estación Bellas Artes, ahí, en el barrio entre el barrio Las Tardes, barrio, barrio Bellas Artes. Ahí se encuentra C y C, abogados, siempre con nosotros. El zorro que aprendió a volar con Vladimir Pastén. Mañana nos reunimos con Vladimir, si quiere conocerlo personalmente y que la autografía de su libro, si es que ya lo tiene, mañana pregunte ahí por interno, vamos a estar ahí en Twitter, vamos a estar con Vladimir, vamos a hacer un tour en Santiago Centro para que este gran escritor y poeta coreloíno nos cuente sus experiencias y sus 55 viajes por el mundo y nos entregue este texto llamado El zorro que aprendió a volar. Contáctelo, contáctelo a través de Instagram, Facebook y su hermosa página web que es el triple le, Vladimir Pastensilva punto cl. Grandes detalles: regala amor, regala cariño, regala un trabajo personalizado. Ahora que viene Navidad, contáctate con grandes detalles a través de su Facebook y a través de su Instagram. Nos puedes contactar en el WhatsApp que es el más 569 74 51 98 37. Reitero: más 569 74 51 98 37. Grandes detalles, Santiago. Graficamos, Graficamos está con nosotros, www.graficamos.cr, pizarra, letreros, pendones, adhesivos, tarjeta de presentación y pantallas, LED, todo lo que tú requieres. Ahí con Graficamos, el supermercado de letreros, mire qué lindo el pan de Pascua, donde la señora Juanita, mire qué lindo afiche se hizo la señora Juanita, mire cómo le pasamos el aviso, gratis señora Juanita, el pan de Pascua exquisito, lo tiene usted en Letreros, Graficamos, contáctate con mi amigo Vladimir Vargas, Graficamos está aquí con Socios del Desierto. Bioterapia Lama, el Centro de Estética de Salud, con la cámara hiperbárica. Te ayudamos a recuperar y a regenerar. Recuerde, los tratamientos faciales están espectaculares en bioterapia. Y tenemos esto que es muy importante: el pie diabético, muy importante para las personas que sufren esa silenciosa y asintomática enfermedad de la diabetes. Ojo, con el salud y cuidado de sus pies. Ya en Bioterapia tenemos toda la información y tenemos todo el tratamiento para que ustedes. Eh, busque la información aquí en nuestra página y también el tratamiento facial recuérdelo bien, limpieza facial plata, vaporización oxono 24.990 pesos agenda tubular más 569 5762 8968 con mi amiga Sandra Baeza en Bioterapia Calama Centro Kinésico Quinenor en la calle Vivar 1580 oficina 404 el Centro Kinésico del Patrón Lucho Fuentes con mi amigo el pato y todo el staff de profesionales Yaira Rodrigo Bendaño, el quiropráctico, a Quinenor recuerda Vivar 1580 oficina 404 el Centro Kinésico no acepta invitaciones de Calama es Quinenor Andino Chile Buscamos al jugador con más huevos en cada encuentro y sabe que vaya a consumir los ricos huevos y frescos que solamente están en Avenida de Granaderos 2011, su sala de venta. Andino Chile siempre está con nosotros. Mira, ahí está Doña Lady Vivi, y ahí está Don Rubén Araya, que siempre lo atenderán. Oye, hay pan de Pascua, todo exquisito. Me contaron que era maravilloso, como me gusta a mí, con alta fruta confitada, con pasas, con nueces, con almendras, con, con harto sabor a licor. El pan de Pascua de el gran. Huevos andino. Andino Chile está con socios del desierto, visita su página web, visita su Instagram, visita su Facebook. Y lo mencionábamos al doctor Gabriel Pastrián Soto, el gran doctor, el hombre de las sonrisas, el doctor, el odontólogo de Cobreloa, aquí está con nosotros. Visítalo en su oficina de la calle Cobija 2191 y al máximo 569-3362-8275, el hombre que devuelve sonrisas, el doctor de la alegría, el médico cirujano-dentista en Calama, y Breloino Descuentos especiales para los auditores, socios de Desiertos e hinchas de Cobreloa. Don Mauricio, don Jorge, palabras finales eh, para el saludo cariñoso también para toda la gente que nos acompaña. 650, 700 personas diarias. Para nosotros nos hace un gran honor, que siempre digo yo, son 600, 700 personas que uno como contenido aquí en Socios de Desiertos se las quita a ah, el Netflix, a ah, la televisión. A la televisión por cable, a las otras aplicaciones, a los otros podcasts. Aquí está la gente corolina para entregarse las noticias de nuestro amado, amado coberlo, en las malas, en las peores y en las actuales. Aquí estamos, siempre apoyando al zorrito. Sí, eh, está la rifa Socio del Desierto, ya lo dijo usted, se tira este domingo, todavía quedan muchos números, así que escríbanos por interno. Y quería contestar una cosa. Muy, muy breve. Para no caer en la tontera. Hoy día, la Sociedad del Zorro hizo su cuenta pública. ¿Eh? La Sociedad del Zorro hizo su cuenta ¿Qué? pública. Del Zorro, sociedad, en... sociedad, ¿cómo sociedad, se ¿Qué, ¿Qué es eso? Mauricio? El, el, el Caballero Gallardo. ¿Nos puedes contextualizar ya. qué es lo que es eso? Hicieron nos... una campaña. No, pero donde... ¿qué es, qué es sociedad, sociedad? ¿Qué es lo que.? Cómo se... No, 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 sé, no sé. Son gente que ocupación? hizo una campaña para. Reunir fondos para cobreros Y muy sentidamente dicen que la prensa no se unió, que la prensa eh, no los pescó y que la prensa les dice a ustedes cosas que no siente y en verdad no les interesa cobrarlos. Decirle al señor Henry Escudero que tiene mi WhatsApp desde septiembre, lo tiene ahí. Eh, la respuesta por, cual, por la cual no eh, decidimos entrar a la campaña. Uno, porque está el señor Ignacio Sánchez. Dos, porque está el señor Michel Castillo. Tres, porque está el señor Rafael Mundaca. Cuatro, porque está el señor Humberto Varas. Cinco, porque nos dicen, de, nos tratan de prensa farandulera y después nos dicen que son un gran medio y lo único que quieren es que nosotros aportemos a su campaña. Me parece que está eh, totalmente equivocado. Está, o sea, hay que ser. Eh, coherente, tener una coherencia, tener una línea. Nosotros no vamos a estar donde esté este tipo de personas. Ni, ni en la campaña de ahora, ni en una campaña futura. Yo creo que ahí se cierra el tema para que quede bien clarito. Cualquier otra campaña de Cobreloa, obviamente vamos a estar, no hay ni un ningún problema. Ningún problema. Eh, porque hoy día lo único que se hizo nuevamente fue eh, hablar de los dirigentes que no son Fernando Ramírez y... Los medios, que, que es eh, de lo típico que habla este, este grupito todo el día, pero todo el día. Ah, y después llaman a la Unión. Eh, bueno, y para ponerlos al mismo nivel, eh, decirles, porque es mundial la, lo, lo que nos están pidiendo, eh, decirles que no sé si vieron el mundial ustedes, en, en un minuto estuvo. Eh, España y Alemania fuera. Sí. En, en, en un minuto y clasificó finalmente Japón y España y quedó fuera Alemania y Costa Rica en el, grupo, eh, en el grupo E. Y en el grupo F la selección de Marruecos terminó arriba y la belga afuera. Vamos a ir de a poco retomando este tipo de cosas para subir el ánimo. Eh, lo anterior obviamente baja el ánimo, pero también tiene, tiene que ver como con chiste y chiste. Eh, nada, muchas gracias, gracias por la compañía. Eh, Jorge y sus palabras al cierre a propósito de la selección marroquí. Exactamente. Eh, bueno, saludar a la gente, agradecer siempre la, la compañía. Muy buenas propuestas salieron ahí en el chat, muchachos, están pidiendo a los Sosos del Desierto Awards 2022. Sí, más, que vienen, viene, viene, viene. Es que estamos negociando con andinos Chile. Ahí, ah, ahí ¿quién, ah, se, ¿quién, se la, quién se quiere se quiere llevar el, el, título. Los Andinos Chile Awards, oh, oh. los graficamos 2022 Awards. Los, ahí, ahí vamos con trofeito, con Galván y con bien, todo. Está bien. Así que, está bien, está bien, está bien. Yo creo que, hay que, hay que hacer un balance de ese tipo. De, de este año que terminó mal, pero que nos llenó de, de ilusión y de optimismo durante eh, marzo a, a, a noviembre. Eh, así que muy buena propuesta de, de Paulito Sangüesa Wilson. Eh, agradecerle a la gente, eh, estamos en un momento en donde ya tenemos que un poco sacudir de esta, de esta final 2022, tenemos que empezar a a pensar en lo que viene, ¿cierto? Se viene un 2023 súper exigente, con equipos competitivos, pero que nosotros ya eh, estamos comenzando de buena forma porque vamos a mantener una base interesante con jugadores de jerarquía que se conocen, con un equipo que tiene funcionamiento, un cuerpo técnico que se mantiene en su integridad y que ahora eh, va a tener la, la, la difícil tarea de mejorar, mejorar lo que se ha hecho, y, y optar, obviamente, a, a, a ser campeón. Como dijo Angelo ya nosotros no queremos saber más de Liguilla, de finales de Liguilla, de ni una de esas weas. Queremos ser campeones. Y para ser campeones, tenemos que hacer una campaña, incluso un poquito menos de lo que fue este año, porque este año logramos 69 puntos. Ocho. Ocho. 8. Estaba pensando en la tontera. 68. 68 puntos. Con 60 puntos, con 58 puntos, hasta con 52 puntos han ah, sido ya campeones, ya, ya. han sido eso? campeones otros equipos en, en temporadas claro. anteriores. Así que, como dijo Ángel eh, anteriormente, con un 85, 80, 85, 90 por ciento de la campaña 2022 nos podría alcanzar. Pero obviamente tenemos que trabajar para mantener y mejorar esos números y ojalá con también una propuesta más interesante que yo también siento que Astorga Quiere también eh, demostrar y, y, y dar a conocer otra versión de, de su cobre, A 2023. Así que un abrazo grande a todos, que estén muy bien, buen viernes, muchachos, para todos ustedes. Y lo último, sí. el chat pide un saludo para Vicente, sobrino de Lili Romero. Ah, un Vicente. saludo para Vicente. También me están pidiendo un saludo para Amanda y Daniel, Amandita y Daniel Soto que no se quieren ir a acostar, no le quieren hacer caso al papá ni a la mamá y están viendo Socios del Desierto hasta la casi las 12 de la noche y dicen, vayan a acostarse, no, que todavía no termina el programa, entonces vamos a terminar para que Daniel y Amandita se vayan a acostar, hagan caso niños, para que les den... oye, y, y están pidiendo el asado Socios del Desierto, ¿para cuándo? yo me anoto eh, en enero, yo voy Ariel, a Santiago Ariel, en enero, Fuente, eh. Ariel Fuente, el profesor Clocker él es el que, él es el que se la lleva y le, lo primero que le hicimos el otro día oiga, Arielito no hay problema, ahí también daremos las coordenadas, iremos a disfrutar. Y saludos también para Andrés Alejandro López, que dice: Cuando me entrevistan por la nueva canción de Coberloa, eh, cuando guste, pues amigo, usted nos manda un mensaje. Aquí estamos los tres a disposición, nuestras redes sociales, nuestro inbox, nos manda. Usted sabe que el único requisito. Eh... Ya no, va, que vamos a seguir empiojando. Es, hincha, hincha. Es, es ser hincha y llamar a Coberloa. Así que, eh, para finalizar, mañana nos encontramos 22 horas en vivo con. María Victoria Prudencio, Miss Calama, una amiga de belleza que estará con nosotros aquí en Socios del Desierto. contando su historia, su experiencia, para que conozca otra faceta más de esta gran hincha Lorena Mauricio. Y lo último, porque usted, usted la nombró y le mandaron saludos y nos no está mandando saludos. Saludos a la abuela Silvia, dice Orlando Figueiredo Ramos. Beso, Silvia. Quiero a la abuela Silvia aquí yo. Orlando, Orlando. Quiero la abuela Silvia Guillo saludando a los socios del Le la la mandaron un saludo a Jorge. Le dice: ¿Quién es Jorge? ¿Quién? Chuchas cabezas. Dale, buenas. Que esté muy bien. Ya nos estamos riendo. Ya a poquito vamos. A poquito vamos sanando el corazón. Que esté muy bien. Descansen. Buenas noches.